Muy buenas tardes para todos y todas. Es un gusto, un placer tenerlos nuevamente en nuestra sección del primer seminario de filosofía latinoamericana. Gracias por participar nuevamente con nosotros. En esta tarde queremos iniciar entonces esta última sesión con un conversatorio en el que estarán los ponentes que estuvieron en las diferentes sesiones de nuestro primer seminario. Para ello, entonces, presentaremos a cada uno y asimismo comenzaremos entonces nuestro debate, manifestando pues y recogiendo parte de todas las sesiones que ellos presentaron. Bienvenidos a todos y bienvenidas a todas. Empezaremos entonces diciendo que cada uno de los ponentes tendrá un aproximado de 10 minutos para presentar sus posturas con relación a este tema sobre modernización latinoamericana, que es un debate que nos compete a todos como hijos de esta América Latina, en la que nuestros filósofos colombianos, porque los tenemos y en este momento parte de ellos están aquí con nosotros, han sido personas que se han dedicado precisamente a estudiar y a repensarse la filosofía en América Latina. Para ello, entonces, daremos comienzo con nuestros ponentes. Empezaríamos con nuestro maestro Román Santiago Artunduaga, licenciado en Filosofía y Letras, con magíster en Filosofía Latinoamericana y doctor en Filosofía. Maestro Santiago, bienvenido nuevamente a esta sesión de Modernización Latinoamericana. Muchas gracias por la invitación a todos ustedes. Gracias. Continuamos con el maestro Rogelio Acevedo, filósofo de la Universidad Nacional y magíster en Filosofía Latinoamericana con estudios en arte e historia también. Bienvenido, maestro, por compartir también una vez más en estas finalizando nuestro primer seminario de filosofía en perspectiva latinoamericana. No te escuchamos. El micrófono falló esta vez. Un saludo cordial a No se todos. preocupe. Muchas gracias por la invitación y nada, vamos para este debate. Esta hace parte, pues como ya lo mencionaba Gis, del primer ciclo de filosofía. Gracias. Muchas gracias, maestro. Damos continuidad también con el maestro Sebastián Martínez, licenciado en Educación Comunitaria con estudios en Derechos Humanos, estudiante de la maestría en Filosofía Latinoamericana. Bienvenido, maestro Sebastián. Gracias por compartir nuevamente aquí en esta última sesión de debate de Modernización Latinoamericana. El audio. Gracias. Ha sido pues todo un gusto. Gracias a ustedes por la invitación. Ha sido un gusto estar en la cabeza de este proyecto que busca pues que reflexionemos sobre esta realidad desde un componente filosófico, ¿no? Entonces, este es el momento de finalizar y muchas gracias por la invitación y por la presentación, maestra. Muy bien. Vamos entonces con nuestro maestro también, Diego Cardona, que es licenciado en Ciencias Sociales, con magíster en Filosofía Latinoamericana y doctor en Ciencias Sociales. Bienvenido, maestro, también. Muchas gracias por hacer parte de este conversatorio, de este debate que iniciaremos en estos momentos. Un saludo, gracias igualmente por la invitación y un placer compartir acá con los maestros y contigo también este espacio. Qué bien. Bueno, para dar entonces inicio a este debate que es bastante interesante, para repensarse muchas de las problemáticas que actualmente vivimos, han sido pues necesariamente consecuencia de bastantes hechos históricos en los que hemos, en los que somos hijos de una historia, ¿no? Para ello empezaremos entonces la pregunta orientadora a este debate. Iniciaría con la siguiente pregunta.
La llegada de la cultura europea a América Latina ha sido un proceso civilizatorio provechoso en los ámbitos políticos, éticos, educativos y eróticos de forma universal. Para ello, entonces le daremos primero voz a nuestro maestro Santiago Artunduaga. Quisiera saber el maestro Santiago, entonces, por dónde o por qué línea quisiera empezar a mirar este proceso civilizatorio, qué beneficioso ha sido para América Latina. Bueno, es una pregunta compleja y abordarla en tantos ámbitos sería difícil. Yo apuntaría a decir que el concepto de proceso civilizatorio es ya un proceso cultural. Es la cultura, cuando hablamos de civilización, antes de los años 60, se hablaba de civilización para entender lo que hoy llamamos la palabra cultura. Así, por ejemplo, el arqueólogo, antropólogo, perdón, Darcy Rebella, había escrito esa magnífica obra, América y la civilización, de recomendada lectura, si uno quiere adentrarse en toda la historia de América Latina, invito a la lectura del libro América y la civilización de Darcy Ribeiro. Pero cuando uno lee las páginas de ese texto, de donde buena parte de la intelectualidad también abrevó, se da cuenta de que hay un concepto de civilización tremendamente cargado. O lo que yo quiero decir, un concepto de cultura de alguna manera prejuiciada. Y es que para un referente, cuando hablamos de procesos civilizatorios, tenemos que hacer relación a dos grandes pensadores que han marcado de una manera muy importante toda la filosofía latinoamericana. Me refiero a Oswaldo Spengler, con su libro El Ocaso, La decadencia de Occidente, y de los años 30, y este es el más importante, Oswald Arnold Toynbee y Spengler, dos grandes pensadores. Ellos, cuando hablan de civilización, que están entendiendo, por lo que ahora sabemos que es cultura, influenciaron poderosamente el pensamiento de la filosofía de América Latina, y efectivamente, dicen que una civilización, dice Arnold Toynbee, se caracteriza por borrar otra. Es como una lucha de civilizaciones, una lucha de culturas. Entonces, si lo miramos desde esa perspectiva, pues no hay mucho, no habría un provecho. Porque si lo vemos desde esos autores clásicos del pensamiento latinoamericano, Toynbee y Spengler, lo que hubo fue una destrucción. Y lo que han hecho los autores americanistas desde los años 50, que apareció la obra de Toynbee, Estudios de Historia, y retomando Spengler, fue tomar precisamente la concepción de civilización como un proceso de destrucción de otras civilizaciones. Spengler decía que las civilizaciones pasan por unos periodos de juventud, de niñez, juventud, adultez, pero cuando llegan a una madurez, empiezan a expandirse, y al expandirse destruyen todo eso. Entonces, si nosotros nos vamos a tener a esa tradición latinoamericanista muy importante, tendríamos que no hay ningún provecho. Lo que existe es un expolio y un robo y una destrucción, pero realmente nosotros no estamos creando un juicio propio, sino que estamos reproduciendo lo que Spengler y Toynbee y demás pensadores filosóficos latinoamericanos han dicho a lo largo de estos, por lo menos. Listo, muy bien. Muchísimas gracias, maestro Santiago. Entonces, damos voz al maestro Rogelio Acevedo. Bueno, gracias. Yo considero que la pregunta misma de si la
la traída, si se puede hablar así, ¿no? De choque de culturas, como mencionaba Román, la manera en que se plantea esa pregunta puede ya tener una trampa, y es la siguiente. Digamos, la trampa está en los supuestos que nosotros hemos aprendido de que la civilización es la civilización europea. Entonces, se confunde civilización con civilización europea. ¿Cuándo se cree que no hay más civilización que la que se está construyendo o se construye en Europa? A mí me parece que entonces, cuando se habla de provecho, habría que mirar el provecho respecto a quién y respecto a qué, ¿sí? Si es verdad, y así fue, se puede registrar, hubo una gran destrucción de procesos civilizatorios mucho más antiguos que el europeo, mucho más ricos en términos epistemológicos, en términos sociales, éticos, mucho más ricos, mucho más complejos que el europeo. Entonces, para mí, no ha sido provechoso. Eso sería difícil de juzgarlo justamente porque somos modernos, pero yo sospecho que no lo fue. ¿Por qué? Porque por la cortedad de tiempo que tiene este proceso civilizatorio, estamos hablando de apenas 500 años y unos años más, 500 años y poquito, frente a civilizaciones mucho más antiguas que han permanecido en el planeta Tierra con mucha mayor seguridad. La modernidad, esta modernidad de la que estamos hablando, está mostrando sus contradicciones de una manera profunda. O sea, se han extinguido animales de africanos, por ejemplo, a una velocidad enorme. Esta civilización europea que se confunde con civilización humana ha destruido los cascos polares, ha contaminado el aire, ha generado una enorme cantidad de destrucción de otras culturas. Entonces me parece que es la cultura, la civilización que es de origen española, pero luego se expande europea y luego se norteamericaniza, es necrofílica, es decir, tiene una tendencia hacia la muerte, hacia la destrucción, que no es para nada beneficiosa. A mí me gustaría pensar que sí, porque no hay, digamos, aparentemente una alternativa, pero pienso que no. O sea, me gustaría creerlo, pero no es así. Hay toda una contradicción en la manera en que vivimos. Eróticamente, ya que esto hace parte de la pregunta, eróticamente se ha reducido la experiencia vital a una figura bastante pobre, como es la del noviazgo, como es la del matrimonio. Se ha reducido y sus consecuencias se ven en la institución de la prostitución, por ejemplo. Y alguien pudiera decir, no, pero es que eso es viejo. Y algunas culturas ya la tenían, pero los referentes en las cuales se hace alusión a esa historia son eurocéntricos. Cuando uno dice en la antigüedad, y se ubica es en Grecia, se ubica en Roma, pero no se piensa, por ejemplo, en las culturas americanas o en las culturas africanas, donde no se plantean por lo menos esa serie de problemas. Entonces, la misma forma en que nosotros concebimos nuestro pasado como modernos, ya está contaminada por un etnocentrismo, por una especie de mirarse a sí mismo que implica no poder observar las alternativas. En ese orden de ideas, considero que no es provechosa tampoco pedagógicamente, porque pedagógicamente estamos transmitiendo una cultura de la negación del otro, una cultura de la violencia, una cultura excluyente. Por eso todos los movimientos de reivindicación social tendrían que pelear no solamente por el ingreso a la universidad, por ejemplo, sino para que se reestructure la academia misma y se puedan ver otros humanismos, no solamente el grecolatino y no solamente el europeo, ¿sí? Sino ponerlo en su lugar, es decir, tildarlo como es, o sea, como un proceso civilizatorio provinciano que responde solamente a un proyecto cultural europeo, pero no es de carácter mundial. Y pueden decirme, pero es que ahora eso es así. Sí, ahora es así por el problema de la globalización, que eso no es un beneficio, eso es un problema. Y ahorita ya se está desmontando. Una de las civilizaciones que pudo haber tenido ese auge fue la civilización musulmana.
entre otras muchas, pero la civilización musulmana también falleció, ha desaparecido, ahora quedan residuos de expresiones culturales musulmanas, pero uno ve que los mecanismos económicos, la forma moderna en que se vive, pues va destruyendo poco a poco esos elementos. Un ejemplo de lo destructiva que es la modernidad es que no vemos a esta cultura, la musulmana, por ejemplo, con ojos de equidad, sino que lo vemos como algo que posiblemente es extraño, algo que sus formas de estructura política, por ejemplo, no se las aplicamos a nivel mundial. Nosotros decimos, por ejemplo, el Imperio Romano, el Imperio Inglés, pero no decimos el Sultanato Romano, no decimos el Sultanato Inglés, porque no estamos en esa secuencia. Estamos en una bastante centrada en la eurocéntrica y eso refleja su carácter excluyente. Por eso no considero que la modernidad sea provechosa. Que ahora lo que nos toca hacer es ver cómo resarcimos eso y con propuestas civilizatorias alternativas. Y es un trabajo bastante largo. Muchas gracias, maestro. Acaba de mencionar algo importante y es con relación a la educación, ¿no? En ese ámbito, el maestro Sebastián Martínez, ¿qué podría entonces orientarnos? Bueno, digamos que la modernidad tiene un inconveniente muy fuerte y es que se ha visto como un todo unificado, es decir, el proyecto de la modernidad se entiende como si fuera una estructura rígida que no ha tenido sus ires y venires, y dentro de la pregunta, digamos que es un poco compleja si lo analizamos en las perspectivas de cada una de las sociedades, pues uno encuentra que para unos pueblos ha sido provechosa y para otros no. No obstante, la modernidad pues es el proyecto que finalmente se impuso y efectivamente, en concordancia pues con lo que ya han venido mencionando los anteriores exponentes, pues es el que nos toca en este momento. Entonces, yo creo que el ejercicio de lo que viene o de lo que hay que hacer en este momento frente a la modernidad es comenzar a pensar cómo desde el ámbito de lo cotidiano las prácticas que son negativas de la modernidad comienzan a ser resignificadas o pues transformadas en su totalidad. Entonces, cuando nos plantean el ejercicio práctico de la educación es uno de los ejercicios en donde se manifiesta la práctica cotidiana, pues comenzamos a resignificar la misma práctica en cuanto tal. Todo el ejercicio de la modernidad y el desarrollo de los modelos educativos que tenemos en el mundo, principalmente en América Latina, pues son heredados de la modernidad. Y ante esta situación, y efectivamente los aspectos negativos de la modernidad pues pasan por todo aquello que niega, segrega, pero también dentro de esos mismos proyectos se gesta la resistencia. Uno no puede desconocer, por ejemplo, que dentro de la misma modernidad, en el siglo XIX, los movimientos obreros también fueron los que salieron a la vanguardia y mostraron pues que la lucha por un modelo alternativo pues es necesario. Y la educación pues básicamente tiene el papel de comenzar a plantear los retos que tiene la sociedad para el futuro. Entonces, si uno lo aterriza en términos del campo de la educación y lo sitúa en la relación de la enseñanza y el aprendizaje, la modernidad se expresa, por ejemplo, en los currículos. Los currículos están diseñados de tal manera pues, que se reproduzca una forma de visión, por ejemplo, en las ciencias humanas, en la historia, que se les enseña a los estudiantes unas temáticas descontextualizadas. En ese orden de ideas, nosotros, digamos, la labor imperativa es reconstruir, o más bien deconstruir, si se puede usar el concepto que está un poco, digamos, mal empleado, todas las prácticas y cómo enseñamos. La enseñanza de la historia no puede ser la enseñanza de la antigüedad y enseñando, pues, Grecia y Roma, como ya se mencionaba, pero tampoco desconociéndolo, es decir, no es un combate directo contra la negación del pasado, sino cómo desde la práctica concreta, que es la educación, comenzamos a afirmar el presente y a construir ese futuro. Entonces, si uno dice, la modernidad ha sido provechosa, como un criterio universal, no ha sido provechosa, porque de hecho no es posible hablar de la universalidad,
todos los pueblos y sus culturas, su construcción cultural, pues tiene pretensión de universalidad. El fracaso de una de las formas o de una de las expresiones de la modernidad fue imponerse como universal. Pero entonces, si volvemos al tema del provecho, no ha sido provechosa en tanto se impuso una visión que es negadora de las otras formas. Pero si uno comienza a indagar y a resignificar eso, se va a encontrar que dentro de la modernidad hay elementos que permiten la resistencia y que permiten avanzar hacia la construcción de esas alternativas. Es decir, la modernidad no puede ser vista o no puede seguir siendo estudiada como un bloque hegemónico único, sino que tiene que comenzar a discutir con esas otras formas que también hacen parte de la modernidad. Nosotros no podemos pretender volver a un estado previo a la llegada a la modernidad, porque eso sería una falsa ilusión, ¿no? Yo creo que los principios de la acción y del pensamiento tienen que estar guiados por la factibilidad. Entonces, digamos, con base en eso, el provecho que podamos sacarle a la modernidad pasa por analizar los espacios prácticos y que en los espacios donde no se puede o donde se ve que hay negación, pues comenzar a resignificar y a transformar. Y por eso la labor política, la labor económica, la labor filosófica, pues entran allí en ese proceso. Tiene que ser un ejercicio. Entonces, básicamente esa es la reflexión con la que podríamos iniciar esta pregunta. Bueno, vamos a darle entonces voz a nuestro maestro Diego con relación a la pregunta. Vale, gracias. Bueno, yo quiero retomar, creo que varias cosas se cruzan con lo que ya dijeron los compañeros. Lo primero, pues una precisión sobre la misma, sobre la pregunta, es, pues nos llevaría a decir sí o no, ¿no? Esa pregunta dicotómica, pues, y no podríamos decirlo directamente sí o directamente no, sino que habría que matizar y empezar, pues, el análisis, ¿no? Y en eso consistiría el ejercicio filosófico, una, si se quiere, una filosofía de la historia. Una segunda precisión, pues, ¿qué hacemos o qué entendemos por cuál fue la Europa, ¿sí? ¿Cuál fue el proceso civilizatorio de cuál Europa? Y en este caso, pues, fue la Europa occidental, y que básicamente fueron 4 o 5 naciones que inician esta expansión de un proceso civilizatorio, y que, como mencionaba el profesor Rogelio, pues habían otros procesos históricos que ya se han condensado, de expansión civilizatoria, como la expansión islámica, ¿sí? Todo el proceso civilizatorio islámico, hasta la expulsión de los moros de la península ibérica, o el proceso de expansión civilizatorio de las dinastías chinas, en fin. Y también, cuando hablamos de América Latina, pues tener en cuenta que América Latina también sería un producto de este proceso, ¿sí? Esto que llamamos Latinoamérica o América Latina, se empieza a consolidar, es un producto moderno, eso es lo que llamamos América Latina, y que con la identidad decimos lo que va del sur del río Bravo hasta la Patagonia, pero pues resulta que también en América del Norte, en Estados Unidos, pues también hay una gran cantidad de población latina, ¿sí? La identidad latina también se construiría al interior de lo que llamaríamos el imperio moderno, ¿sí? Que estaría allí en Estados Unidos. Y que, por ejemplo, los estudios chicanos, todo esto de la identidad chicana, que es de los migrantes latinos en Estados Unidos, empieza a tener una relación muy fuerte, y que sería como esa otra parte o el lado oscuro de la modernidad, si se quiere. Entonces, América Latina, pues, también es ese producto de la reflexión y la categorización moderna que hacemos de delimitar, pensarnos de dónde va esa identidad y construir un objeto, lo cual llamamos América Latina. Pero podríamos decir, bueno, fue provechoso la llegada de esa Europa occidental a Via Yala, ¿sí? Para darle mayor, como una mayor comprensión de lo que era la vida antes
de la llegada de Europa, ¿sí? Del modelo que se impone allí. Entonces, digamos, esas precisiones iniciales para mirar que al ser efectivamente, y acá sería como una tesis para plantear acá, mirarlo como un proceso histórico, ¿sí? Nos implicaría tener en cuenta que en el momento en que se realiza no hay unas directrices efectivas que digan, bueno, este es el plan para llegar a América, bueno, llegar a ese otro territorio y vamos a actuar de la siguiente manera. ¿Sí? Sabemos que ni siquiera los que llegan sabían a dónde habían llegado, no conocían nada, pues era el mundo completamente desconocido. Primero probar que efectivamente no se iban a ir al vacío. Nadie les aseguraba que la Tierra efectivamente era redonda y que no iban a caer al vacío porque era plana, y al ser cuadrada, ¿no? Luchar contra esos supuestos de la época, pues, pesa. Y, pues, ¿quiénes llegan a América en esas primeras embarcaciones? Pues, aquellos que no tenían nada que perder, ¿sí? Entonces, bueno, ya después de comprobar que sí, la llegada redonda y que saliendo por Occidente se podía llegar a Oriente, bueno, ya le da más confianza a otros para decir, ah, bueno, estos no se mataron, pudieron, entonces sí es posible, entonces vamos ahora a adelantar allí. Y en un primer momento, pues sabemos que la idea de Europa no era establecerse, ¿sí? Sino sacar la mayor cantidad de provecho, ¿sí? Entonces, volviendo al tema de lo provechoso, pues fue provechoso para estas monarquías en decadencia, sobre todo esta monarquía española, y entonces lo saca de la crisis, ¿sí? En ese momento, y poder superar pues todo el tema interno de las guerras internas que habían allí en Europa y pues toda la expansión del Imperio Turco Otomano, pues que estaba bloqueando y tenía todo el dominio del Mediterráneo. Entonces, no les interesaba establecerse, y ese no interés por establecerse, digamos, los que mantienen hasta todo el tiempo esa ausencia de querer colonizar, pues son los holandeses que mantienen algunas bases en ultramar porque les interesaba solamente el comercio y extraer la mayor cantidad de riqueza, si quiero, de recursos para producir riqueza lo más que pudiesen. Entonces, no es completamente, como decía también Sebastián, no es un proyecto hegemónico bien planteado completamente con un paso a paso y metodológicamente llevado a cabo, sino que es un proceso que se va desarrollando con todo lo que implica el azar en el desarrollo histórico, ¿sí? Es un poco para matizar que no es completamente determinado como un desarrollo necesario de la historia. Sí, efectivamente, también volviendo a la tesis que planteaba en mi exposición sobre la urbanización, la modernidad como destrucción creativa, y en ese movimiento permanente en donde se aceleran la destrucción de lo existente para crear algo nuevo, no es que ese sentido de la época, claro, lo exponía, por ejemplo, en el seminario sobre decolonización, decolonialidad, pues que se empiezan a generar como elementos en forma de catarata, ¿no? El ego conquiro, pues luego el ego cogito nos va a llevar al ego conquiro porque pues ese yo que se consolida en la modernidad y está en la época, pues implica llevar a cabo esas formas de colonización del ser, del saber y del poder, ¿no? Y de la naturaleza. Entonces, pero es algo que se va consolidando con la acumulación del tiempo. Y entonces allí tendríamos que mirar que lo que no ha sido provechoso es cómo se fue consolidando esa imposición hegemónica de una visión del mundo a través de todas estas formas de colonialidad, cuando se decida que se van a establecer como territorios y se va a tomar posesión en nombre de las coronas europeas, en donde pues ya hay toda esta imposición y una desaparición
de otras formas de entender el mundo. Y entonces, pues no solamente pensarnos que es esta América Latina como concepto construido propiamente de la modernidad, sino pensarnos más como ese sur global, y que somos modernos con la versión oscura de la modernidad, ¿sí? Nos tocó llevar del bulto pues, en el desarrollo de la modernidad, y que esto solamente ha sido provechoso para la consolidación de ese moderno sistema mundo colonial capitalista. Que efectivamente la modernidad se ha llevado a cabo a una evaluación y decir retrospectivamente ahora lo podemos hacer, tenemos más elementos porque pues ya tenemos esos hechos históricos que podemos mirar y podemos analizar y decir bueno en esas prácticas y cómo efectivamente se ha llevado a cabo este proceso de modernización, empezar a hacer esos balances. Pero entonces pensarnos que si llevamos a cabo ese balance de la modernidad, pues habrán cosas que nos decimos, ah, bueno, si la modernidad prometía igualdad, pero no se ha logrado, entonces busquemos la igualdad, ¿no? Y un poco ha sido una de las adendas de decir, sí, la modernidad, pero sacándole cómo podríamos eliminar esos asuntos malos, si se quiere, o menos provechosos para que podamos obtener pues de esa de la igualdad, la libertad y la fraternidad, por ejemplo, cómo podríamos ser para todos mejor. Y bueno, dejaríamos hasta ahí para seguir. Muchas gracias, maestro. En este momento, entonces, tenemos a nuestros ponentes. Ah, bueno. Acabamos de recibir a otro de los ponentes que tuvimos en nuestro seminario de filosofía en perspectiva latinoamericana, el maestro Santiago Patarroyo, que es abogado de la Universidad Nacional, licenciado en filosofía con magisterio en filosofía latinoamericana. Bienvenido, maestro, por compartir esta última sesión, este conversatorio con los ponentes que estuvieron en este primer seminario. Hola, buenas tardes a todos. Les pido disculpas por la hora, pero bueno, por lo menos alcancé a llegar. Estaba escuchando un poco lo que el profe, digamos, Diego, estaba diciendo. No sé si uno de los puntos sobre los... No sé si puedo hablar de una vez, digamos, esa es mi pregunta. No me demoro mucho. Sí, bueno, ya que está aquí en diálogo, pues aprovechemos, estábamos precisamente realizando el conversatorio sobre esta pregunta, que es la pregunta orientadora de nuestro debate, sobre si la llegada de la cultura europea, específicamente occidental, a América Latina, ha sido un proceso civilizatorio provechoso en los ámbitos políticos, éticos, educativos y eróticos de forma universal. Entonces, quisiéramos saber, entre esas líneas, entre esas dimensiones de crecimiento del desarrollo humano, ¿usted qué piensa? Vale, gracias. Pues mira, yo creo varias cosas. Primero que abandonar como esa lectura un poco que nos plantea que la modernidad es un proceso europeo, ¿no? Y que se expande de Europa hacia el resto del mundo, sino que si uno mira, por ejemplo, los trabajos del profesor Santiago Castro o incluso del profesor Walter Mignolo, uno entiende que la modernidad no es solamente una, ¿no? Sino que hubo múltiples modernidades que surgieron, digamos, incluso desde acá, que rompen con mucha lógica, digamos, con la lógica hegeliana de la historia, de esta historia lineal. No sé, estoy pensando en el texto de Santiago Castro, La Ibris del Punto Cero, que lo que finalmente va a mostrar Santiago en ese texto es que hay una modernidad, llamémoslo así, a lo latinoamericano, si tal cosa es posible, pero hay un proceso de modernidad que difiere mucho del proceso moderno europeo, es decir, acá, por ejemplo, no sé, un ejemplo, en el relato europeo de la modernidad, todo fenómeno religioso significó oscurantismo, ¿no? Pero cuando uno lee los procesos aquí durante la colonia, pues la ciencia avanza gracias, digamos, a la religión, ¿no?
Digamos, las primeras organizaciones científicas son organizaciones que están vinculadas a comunidades religiosas. Entonces, esto rompe con la lógica misma o el mito moderno de que la Edad Media fue un proceso de oscurantismo y que llegó la razón, que llegó la ciencia, como alumbrarlo todo. Porque fíjate que, digamos, en nuestro propio contexto históricamente, la ciencia se amplió gracias a las comunidades científicas que surgieron, a las comunidades religiosas, perdón, a las comunidades científicas que surgieron en comunidades religiosas. Entonces, creo que precisamente uno de los llamados es como a romper esta idea de que la modernidad es europea, ¿no? Y que en sí misma, entonces por ser europea es maligna o algo así, porque creo que eso sería como echar el agua sucia con el bebé. Incluso las lógicas europeas trajeron elementos muy importantes que hay que rescatar, ¿no? Digamos, el Estado de Derecho, quiera si o no se quiera, las revoluciones, digamos, en América Latina de independencia se dan por una influencia de ciertas ideas que por el hecho de que sean europeas no necesariamente significa, digamos, que no hayan sido provechosas, ¿eh? Desde luego hay que mirar esto con cierto, digamos, como con cierto pavor también, porque la lógica moderna funciona también bajo lógica binaria de inclusión-exclusión. Entonces, la pregunta es, ¿qué se incluye dentro de ese espacio moderno a lo latinoamericano, por ejemplo? ¿Y cómo se incluye? Entonces, uno puede darse cuenta que se incluyen las comunidades, digamos, indígenas y negras, pero la pregunta es, ¿cómo? Ah, bueno, para expropiar sus conocimientos, por ejemplo, o como fuerza de trabajo, ¿sí? Pero eso no significa que no se haya dado, digamos, un término de estudio distinto incluso a la forma europea. Lo mismo pasa, digamos, si es beneficioso el Estado de Derecho, como lo estoy planteando, sin embargo, cuando usted mira los efectos, pues también habría que preguntarse lo mismo. Esa forma de organización política, ¿qué ventajas trajo? ¿A quién incluyó y a quiénes excluyó? Entonces, en Colombia sabemos que la Constitución de 1886, pues excluyó a todos los que no eran católicos, blancos, bueno, qué sé yo. Entonces, digamos, uno puede mirar ese ejercicio. Hoy el Estado de Derecho, ¿cómo funciona? Que finalmente es, quiéralo o no, una herencia colonial, ¿cierto? Entonces, esa herencia colonial, pues, incluyó a los indígenas. ¿De qué manera los incluyó? Yo creo que hay que abandonar un poco esta idea de la leyenda negra o la idea un poco de que como viene de Europa, entonces, por sí mismo hay que hacer un va de retro y busquemos los orígenes, digamos, ese llamado un poco pachamamerto de abandonemos todo lo europeo, vamos a ver los indígenas, ahí está nuestra verdadera esencia, vamos a ver las comunidades afro, que ahí está lo que es nuestro verdadero yo. Yo creo que no hay una esencia que buscar, ¿no? Entonces, tanto en la política, digamos, como en la ética, incluso en los ámbitos educativos y eróticos, pues creo que la cultura europea trajo también, digamos, elementos provechosos, pero que a su vez esos elementos son peligrosos, digamos. Yo creo que también hay que abandonar esta lectura moral de buenos y malos, sino, bueno, en términos de peligro es cuáles son los efectos, efectivamente, y qué se puede o qué no se puede transformar. Acabo con una idea corta para escuchar a los demás, y es que finalmente habría que diferenciar la modernidad de los procesos de modernización. Creo que no es lo mismo, ¿no? Y a veces pareciera que se confunde una cosa con otra. Pero generalmente hay una idea de modernidad que funcionaría en todos los ámbitos y que también estaríamos invitados a deconstruir bueno, no sé, esa palabra no les gusta mucho, por lo menos a revisar, sí, a repensar. Esta idea de la modernidad hegemónica, digamos, esta idea hegemónica de lo que es moderno, uno podría entenderlo a partir, digamos, esta idea clásica, ¿no? De que el triunfo de la modernidad es el triunfo, entre comillas, de la humanidad, pero sabemos que es el triunfo de la cultura europea, ¿sí? Digamos, en la lectura clásica, la modernidad es vista como el triunfo de la humanidad, ¿no? Entonces, supone un poco que
se ha consolidado a ritmos distintos, con procesos distintos de modernización, ¿sí? Pero en términos generales, para no alargar mucho el cuento, existiría una suerte de revolución económica, ¿sí? que supone que la modernidad es la consolidación del capitalismo como modo de producción, ¿sí? Una revolución política que, digamos, que supone que la consolidación de un Estado-nación es, digamos, ya la referencia a un proceso moderno. Y tercero, una revolución cultural o ética, digamos, incluso ahí cabe la erótica, una revolución de los valores que supondría una consolidación de una cultura secular. Entonces, digamos, si uno ve estos tres chulos, como el chulo del capitalismo como modo de producción, el chulo del Estado moderno como, digamos, el modelo político por excelencia, democrático incluso, y el chulo de la cultura secular, entonces hace una cultura moderna, pues uno, si piensa la modernidad de ese modo y mira hacia acá, pues desde luego no somos modernos, ¿sí? Entonces, digamos que creo que precisamente habría que debatir esa idea de modernidad, y creo que la propuesta un poco es alrededor de pensar que nosotros tenemos nuestros propios procesos de modernidad, ¿sí? Incluso, no sé, pienso en Arturo Escobar en este momento. Él dice, mire cómo las comunidades afro del Pacífico han usado el discurso de modernidad para, digamos, tener propuestas que no se relacionan necesariamente con un modelo económico capitalista, pero están usando, digamos, esa temática de la modernidad para plantear sus propios modelos de desarrollo. Y finalmente dije algo y no lo expliqué, pero y es que es distinta la modernidad a la modernización. Digamos que la modernización serían como todos estos procesos que conducen al establecimiento de cierta estructura, digamos, moderna, ¿no? Cierta estructura económica con capacidad de acumulación, cierta estructura política, un Estado que pueda intervenir, digamos, en el orden hacia adentro y hacia afuera de una nación, cierta estructura cultural, ¿sí? Digamos, que defiende ciertos valores del trabajo, de la libertad, etcétera. Digamos, creo que precisamente un poco esto tendría que revisarse. Y finalmente, como para darle espacio a los demás, es mirar en la erótica, digamos, y en lo educativo, cómo el proceso de modernización le apunta hacia un sistema de decisiones individuales que supuestamente está orientado por valores laicos. Digo supuestamente porque a nuestros pelados los ponen a rezar antes de entrar a clase, ¿sí? Bueno, reforzando estos valores del trabajo y estos valores de la religión católica, del sacrificio y todo esto, ¿no? Y del odio al cuerpo, pero bueno, eso lo podemos ver después. Pero digamos, finalmente, un proceso cultural basado en decisiones individuales, ¿no? De una educación formal que se basa en la transmisión de tecnologías, que se basa en la transmisión de conocimientos, que se fundamentan, digamos, en este discurso de la ciencia, ¿no? Y de la ciencia, digamos, la europea, ¿no? Entonces, creo que es como importante mirar el asunto con matices. Y pues ya, muchas gracias. Tendría más cosas, pero dejemos más bien que el tema avance. Muchas gracias. Bueno, perdón por el desambio. Muchas gracias a esto que nos cuenta entonces el maestro Santiago. ¿Qué piensa el maestro Román? Muchas gracias. Comparto en parte lo que nos dice el profesor Santiago, y es que tenemos que liberarnos del paradigma con el cual leemos y entendemos la historia. Como decía al principio, seguimos aferrados a Toynbee y a Spengler, quien decía que las civilizaciones pasan por determinados estadios: niñez, adolescencia, adultez y el ocaso, su final. Y a partir de ese planteamiento se llegó la idea, por ahí en los años 50, de que la cultura latinoamericana no había podido sobrevivir, no había pasado la niñez, porque vino una civilización vieja, que Europa ya era vieja cuando llegaron en el siglo XVI, y interrumpió ese proceso civilizatorio de los pueblos latinoamericanos. Bueno, aquí yo tengo que decir que ahí estamos viviendo un espectro, como un fantasma, una construcción de la razón misma, donde se probó que la sociedad o las civilizaciones tenían que pasar por estadios y que al final lo esperaba
el declive, de pronto era una ampliación de la historia de Roma llevada hacia nuestros pueblos. El hecho es que nadie se tomó la molestia, ni nos hemos tomado la molestia a lo largo de esta época, de mirar si es cierto que las culturas se pueden atrasar, y si se pueden atrasar, también se pueden adelantar. Bueno, aquí tenemos que ir entonces a la antropología cultural, a la antropología filosófica, para darnos cuenta de que existen culturas que nunca fueron tocadas por el hombre y que no a mucho tiempo han sido descubiertas ahora, que no se han tocado, perdón, por otra cultura, no han sido, digamos, han estado en un modo virginal. Y decirnos, estas culturas avanzaron entonces hasta un nivel de los, como lo expresó Spengler y lo volvió historia Toynbee, si nadie llegó a ellos, nadie los esclavizó, nadie los colonizó, y nos damos cuenta que sí, que existieron culturas que estuvieron ajenas al movimiento histórico y que continuaron sus procesos de cultivo intensivo, cultivo de regadío, que incluso cuando leemos los famosos diarios de la Madre Laura, la Madre Laura trabajó con comunidades que ella llamaba infieles, precisamente que no fueron tocadas por los españoles, que se internaron tan adentro de que la colonización antioqueña fue a finales del siglo XIX, mediados del siglo XIX, donde empezaron a conocer culturas que ni siquiera habían conocido los españoles. Entonces, si le creemos a Toynbee y Spengler, estas culturas solas hubieran desarrollado, hubieran llegado a ser grandes imperios en sí mismos. Entonces, ¿aquí qué sucede? Que estamos siendo víctimas de un esquema paradigmático de comprensión de la historia, que si le agregamos, que si no nos intentamos liberar de él y le agregamos conceptos como la posmodernidad y que el fin de los metarrelatos, lo que estamos haciendo es llegar a callejones sin salida, desde donde ya no vamos a poder plantear alternativas de futuro, porque siempre vamos a ver que nuestras culturas han sido expoliadas, destruidas, y nos vamos a contentar simplemente con destruir estatuas, cuando lo que realmente hay que hacer es mirar que las culturas expansivas europeas estaban alimentadas por un sistema de reproducción social específico. Y ese sistema de reproducción social específico es la economía de mercado, el mercantilismo. Y que fue el mercantilismo el que llevó a muchas culturas, no solamente las europeas, sino incluso las latinoamericanas, un proceso de unificación en una cosa que llamaríamos la civilización occidental. Ese proceso de reproducción social del trabajo es donde tenemos que encontrar los nuevos paradigmas para entender el futuro, para entender las nuevas posibilidades del presente en un diagnóstico. Y no aferrarnos a esquemas y entelequias de la imaginación antropológica, diciendo que es que ellos nos quitaron, entonces por eso somos pobres y por eso no hemos podido salir adelante. Ese es mi punto de vista de que filosofías de la posmodernidad, filosofías de la deconstrucción, sí, de la construcción, lo que nos están llevando es un callejón sin salida, sin posibilidades de desarrollo, porque no hay una concepción de modernidad o de modernidades, como decía Santiago, que puedan darnos un horizonte. Muchas gracias, maestro. Vamos con el maestro Rogelio. Bueno, dentro de las diferentes, después de escuchar a los compañeros, yo difiero en varias cosas, particularmente. Primero, porque la propia definición de modernidad es un tanto ambigua. Sin embargo, cuando se habla de modernización y de modernidad, se tiene en el ambiente una definición clara de qué es eso. Estoy hablando precisamente del eurocentrismo. Y el eurocentrismo es una forma de pensamiento que por sí ya es excluyente. Digamos, dentro de nuestros discursos no hemos citado a ningún latinoamericano ni a ningún africano, a ninguno de ellos. ¿Por qué? Porque ni siquiera mujeres. ¿Por qué? Porque nuestra manera en que hemos estructurado nuestra conciencia ha sido diferenciada, ha sido excluyente, ha sido machista. Y hay gente que considera que el machismo, el racismo, son cosas que nada tienen que ver con la epistemología. Cuando yo hablo de que la modernidad es precisamente inviable, me refiero a que la
estructura psicológica, como nosotros nos hemos alimentado, ya está de alguna manera comprometida con una negación del cuerpo, ¿sí? Cuando el profe Santiago Patarroyo mencionaba lo de la negación del cuerpo, yo decía, yo pensaba, no, eso no es una cosa, digamos, secundaria, es estructural. La manera en que nosotros concebimos el mundo es a partir de un sujeto abstracto. Y esa forma de abstracción, un sujeto que cree que el conocimiento se basa en ideas y no en acciones, ya hace parte de un constructo cultural que no es tan viejo como dice Román. Es nuevo y tiene una fecha, es decir, 1637, cuando René Descartes formaliza un proceso, que ya el profe Diego lo mencionaba, del ego con cuiro, que si uno lo ve en contraposición a las grandes tradiciones de la humanidad, es relativamente novedoso. Y es tan nuevo, y esa novedad, o sea, tiene una arrogancia tal que se da el lujo de destruir civilizaciones enteras basadas en comunidades, ¿sí? Y se inventó el Estado-Nación. El Estado-Nación es nuevo. Y coincido con Santiago Patarroyo en que ese es uno de los legados de Europa, pero lo considero desastroso. Es decir, ahora que se habla de los derechos humanos, no ha sido precisamente por el formato de la ley, sino porque precisamente las personas organizadas en el trabajo, defendiendo el derecho a su libre desarrollo de la sexualidad, también están llevando una pelea contra la colonialidad que heredamos nosotros desde el proceso de evangelización, ¿sí? Y el Estado de Derecho lo menciona solo de una manera muy abstracta y con personas individuales, no con comunidades. Entonces uno dice, yo tengo derecho, y dice, sí, pero es que usted ya se abstrajo, ya hizo una abstracción de un proceso comunitario. Ninguno de nosotros se siente partícipe de una comunidad, a no ser que sea un indígena, ellos sí saben a qué comunidad pertenecen, nosotros no. Nosotros no sabemos a qué comunidad pertenecemos sencillamente porque desde el proceso colonial se instauró la ciudad como urbanización y se destruyó lo rural. Se destruyó lo rural como una forma de estar en el mundo. Y ahí yo difiero también con Santiago Patarroyo, en la aunque es un poco, digamos, digamos, lo dices de una manera un poco abstracta, el tema de los pachamamertos. Y yo creo que la crítica va hacia el indigenismo, hacia una cosa nostálgica, pero particularmente yo pienso que sí, hay gente que asume esto como una moda, pero no se va justamente a la raíz de criticar su propia concepción del mundo, su estructura mental. Y considero que no solamente las comunidades originarias de América, del África y del Asia tendrían muchas más cosas que decir que lo que ha dicho ya la decadente occidente, que sin embargo no la sabemos porque tenemos ya nosotros una estructura epistemológica que nos impide pensarla. Ejemplo, nosotros los modernos no consideramos a la naturaleza un sujeto de derecho, no lo consideramos un sujeto de derecho, no consideramos un sujeto de derecho a ningún animal no humano. Eso ya para mí es una falla. Y digo para mí por sospecha, porque me haría falta meterme en una comunidad indígena y descubrir la naturaleza no como un objeto, que eso es cartesiano, sino como un sujeto a la cual yo debo respeto. Es una religión, es una teología. La modernidad aparentemente se ha secularizado, ha dejado atrás los dioses, cuando es la más religiosa de todas. La religión de la modernidad es el capitalismo y su teología es la ciencia empírica. Y nosotros pensamos que la ciencia empírica es toda posible ciencia. Y con esa arrogancia viene mucha gente a decir, es que si no se puede contrastar con los hechos, con los datos empíricos, pues no es científico. Y yo me pongo a pensar, pues yo no, o sea, digo, porque estoy leyendo otros autores que me dan, digamos, la posibilidad de hacerlo, de decir esto que estoy diciendo. Y es lo siguiente, y es, ¿a usted quién le dijo que los datos, lo que uno ve, se le presentan desnudos, tal y como son? Eso ya es una contradicción en la propia acepción de ciencia. Y es una, digamos, es un mito.
es un mito como tal, pero quiero parar ahí para escuchar respuestas. Sebastián. Bueno, yo digamos, sigo en la posición con la que inicié la intervención inicial, y es que digamos, los discursos que tratan de interpretar la modernidad y macartizarla de cierta forma, la asumen como un bloque hegemónico y constituido. Y eso resulta problemático en tanto que se piensa que la modernidad como proyecto único y universal, y como nosotros lo hemos vivenciado, es la única forma que hay. Pero ese tipo de cosas desconoce, por ejemplo, que en el mismo siglo en el que Descartes formulaba el yo pienso, luego existo, los jesuitas y las comunidades, digamos, de todo lo que implica esta idea de evangelización que buscaba un poco combatir la reforma, y fue todas las experiencias de los misioneros en el Paraguay, también estaban pensando en una forma alternativa de la modernidad. Es decir, la modernidad no puede ser pensada exclusivamente como el ejercicio de exclusión y reducción a los fenómenos de la modernidad, porque si reducimos la modernidad a los ejercicios o a los fenómenos más bien, estaríamos pensando que todo lo que está por fuera de la modernidad también sería perfecto. Y un ejemplo de esto lo tenemos al pensar las comunidades indígenas. Es totalmente válido y totalmente cierto pensar que las comunidades indígenas tienen una organización comunitaria, digamos, la modernidad rompió. De hecho, la modernidad se sustenta, y esa es una de las críticas que uno podría hacerle. La modernidad se sustenta en el triunfo del individuo, pero eso es una modernidad, como dice Bolívar Echeverría, ya que estamos con autores latinoamericanos que no hemos mencionado. Bolívar Echeverría dice: la modernidad que triunfó y que se impuso es la modernidad inglesa y la modernidad protestante. Pero todo el mundo desconoce la situación de España y los intentos de resistencia a esa modernidad. Por eso la vuelta, el análisis al neobarroco. Pero lo que quiero oír es que ese triunfo de la modernidad supuso la ruptura de una comunidad. Y efectivamente, dentro de la misma modernidad se comprende eso. Por eso Marx, el Marx de 1881, que es un pensador moderno, y es un pensador que... uno también tiene que mirar y analizar si en el determinado momento es o no eurocéntrico, ya que el maestro Rogelio lo trae a colación, pero Marx está pensando en 1881 y está comprendiendo que esa idea de la historia hegeliana como una totalidad y como un progreso, pues tiene que ser debatida, porque comienza a entender que las formas de organización comunitaria que tenemos allí en Rusia, por ejemplo, en las cartas que cruza con Vera Sasulich, es una cosa muy interesante, porque es que es el mismo pensador moderno dentro de la modernidad, diciendo cómo tenemos que construir o cuál sería la alternativa a esta barbarie, porque se reconoce que el triunfo de la modernidad es el triunfo de la barbarie. Entonces, en ese orden de ideas, resulta problemático pensar esa totalidad, esa modernidad como una totalidad. Y lo que tenemos, digamos, en el presente es que actos como, por ejemplo, el destruir las estatuas, resulta, pues claro, un escenario simbólico, y por ejemplo, si bien no todos lo comparten, para mí me parece que, o sea, a mí me parece que es un símbolo de la destrucción de la modernidad misma, pero de esa modernidad que negó pues todo lo que está, digamos, por fuera. Pero también tenemos que reconocer que dentro de la misma modernidad como proyecto humano, y si bien es cierto se hizo extensivo y parte de Europa, también tenemos formas y organizaciones de resistencia, y en este momento Latinoamérica, como incluida la fuerza, pues también hace parte de esas organizaciones. Entonces nosotros no podemos pensar o macartizar la idea de la modernidad y, digamos, sentirnos como los excluidos y los negados, sino también dentro de estas herramientas, y ahí me parece y estoy de acuerdo con el maestro Patarroyo, ¿qué herramientas nos brinda la modernidad para transformar esa condición? Porque uno, digamos, piensa la modernidad y está Inglaterra y está los Estados Unidos y, bueno, digamos, todo lo que tenemos en el presente. Pero la situación de América Latina no es culpa exclusivamente de la modernidad, sino todo el proceso histórico de España. Y entonces nuestra economía, que es una economía extractiva, y todos los problemas que eso trae, pues tenemos que rastrearnos en España. Y España no es un país que haya hecho parte de la modernidad, y bueno, y ahí tendríamos toda una serie de discusiones. Pero, digamos, mi tesis
o mi planteamiento es, la modernidad no es un bloque hegemónico, tiene las herramientas de la resistencia y nosotros como sujetos modernos no podemos pensar que lo que estaba antes de la modernidad era X o Y, sino que tenemos que comenzar, y aquí creo que personajes como Paulo Freire lo comprendieron muy bien, y es el ejercicio del diálogo de saberes, porque hay que mirar, por ejemplo, y con esto termino, hay que mirar las comunidades indígenas y su estructura interna y todos los fenómenos que plantea, y en la realidad y en la cotidianidad lo tenemos. Hay comunidades indígenas cuyas prácticas son supremamente deshumanizantes, y eso conduce entonces a plantear otros problemas. Entonces yo creo que la esencialización de lo no moderno y la macartización de lo moderno como un bloque hegemónico constituido resulta problemático, ¿no? Entonces básicamente es eso. Listo, Andrés. Sí, quiero retomar, bueno, la idea de la diferenciación entre modernidad y modernización. Creo que históricamente la única forma en que podemos evidenciar esas modernidades es materialmente a partir de esos procesos de modernización. Es allí en donde podemos hacer ese balance. Bueno, ¿qué es lo que ha ocurrido históricamente? ¿Qué es lo que está pasando en todas estas circunstancias y en diferentes escenarios? ¿Y cómo ha sido esa apropiación de elementos que confluyen en una situación histórica, ¿sí? En un contexto histórico y en la construcción posterior del hecho histórico, ¿no? Historiográficamente, ¿cómo se construye cómo construimos esos hechos históricos? Ejemplo, por ejemplo, el tema de la pobreza, ¿sí? Hablar de la pobreza resultaría abstracto, pero si hablamos de procesos de empobrecimiento, ¿sí? Materialmente es donde sí podemos rastrear, pues, qué es lo que ha ocurrido. Había una afirmación del profesor Román que decía que no podemos seguirnos quejando que es por culpa de Europa que seguimos siendo pobres y que entonces por esas circunstancias no salimos adelante, ¿sí? Creer entonces que el desarrollo, bueno, también muchos de los movimientos que hubo en el siglo XX, del desarrollo endógeno, ¿no? Que todas las sociedades tienen la capacidad de desarrollarse. Esto materialmente, pues, debemos verlo que también es histórico, ¿no? El empobrecimiento es histórico. Y ese empobrecimiento ha sido dado por el despojo sistemático desde, pues, a diversas escalas, ¿no? Bien sea a nivel de esa consolidación de una modernidad, de un sistema mundo moderno, capitalista a nivel global y que tenían unos centros específicos, o bien cuando esos centros se dispersan y encontramos entonces unas élites criollas que empiezan a acumular también y a reproducir todas estas estrategias y todos estos procesos de empobrecimiento y de despojo sistemático, ¿no? En varias de las exposiciones durante el seminario, se hablaba del colonialismo interno, ¿no? Esto que Falsborda explicaba en algunos momentos, cómo esas élites criollas empiezan a tener o a adoptar, pues, todas estas herencias coloniales para seguir reproduciendo las dinámicas de subordinación, de explotación y de despojo. Y que es lo que actualmente podríamos seguir viendo, cómo se mantienen en nuestras sociedades esas estructuras y esas jerarquías y toda esa sistematicidad del despojo. Claro, la modernidad capitalista, pues, da esas circunstancias, sí, indudable, digamos que tenemos esa condición, si se quiere, conceptual, analítica, de si la modernidad es impensable sin el capitalismo y sin la colonialidad, ¿sí? Pero si pudiésemos al menos analíticamente eso llevarlo a la práctica, pensar que podemos desligar la modernidad o pensarnos una modernidad no capitalista en términos de posibilidades, así como Boaventura de Sousa plantea una modernidad contrahegemónica, ¿sí? ¿Cómo usamos esas mismas herramientas? Dice, no echemos a la caneca esto que nos ha dado la modernidad, digamos, la democracia. Pensemos una democracia contrahegemónica, ¿sí? ¿Será posible una modernidad no capitalista? ¿Cómo llegamos a producir
para vivir y no vivir para producir. Podemos invertir esos conceptos, podemos jugar con ello, podemos aprovechar estas circunstancias. El tema de los derechos humanos basados en la teología, ¿no? Que es otra propuesta también de Boaventura de Sousa. Si Dios fuera defensor de los, si Dios fuera defensor de derechos humanos, que se llama el texto que plantea. Entonces, claro, establezcamos esos diálogos, por ejemplo, con lo teológico, ¿no? Con las religiones y ver cómo se van dando estas implicaciones históricas, porque sí, me sumo a lo de Sebastián, no es monolítico, entonces una sola modernidad que se impuso, sino que pues hay unas ideas que van circulando, van siendo apropiadas o van siendo rechazadas en diferentes circunstancias por las culturas, ¿no? El componente cultural pues acá es cómo esto se va llevando a cabo en diferentes circunstancias y se va apropiando con unos modos muy particulares, ¿no? Claro, hay unas particularidades, pero que también el reto es que nos pensemos esa totalidad, ¿no? Cómo es esa relación del todo y la parte siempre, ¿no? La parte y el todo, el todo y la parte. Y cómo en esas modernidades pues van siendo desarrolladas y los procesos de modernización diferenciados en cada una de las sociedades y de las culturas. Entonces, bueno, por ahí rescataría esos elementos. ¿Listo? ¿Alguno que quiera debatirle al otro? Santiago. Bueno, yo creo que para poder enmarcar mejor el tema de la modernidad, para hacerlo más digerible a nuestra audiencia que está en este momento, yo quisiera decir que lo que está de fondo es lo que llamaba Max Weber la esclavitud sin amo. No quiere decir que no exista el amo, sino que a veces el amo se oculta. Lo que sentimos es su esclavitud, la esclavitud al amo. Que sí, tenemos que atarlo a lo que decía Descartes, al ideal de la ilustración, que era la manipulación por el entendimiento y por el conocimiento de los seres humanos. Decía Darcy Ribeiro que lo que ha pasado en América Latina son modernidades reflejas. Es decir, que siempre tomamos una cultura que busca la hegemonía, la homogeneidad, y frente a otra cultura que busca la heterogeneidad. Esa idea de Michel de Certeau, de que lo que hay es una lucha cultural a nivel planetaria, la cultura que homogeniza, que es la cultura de la élite, llamó él, frente a la cultura que es heterogénea, que busca la diversidad, la diferencia, que llamó él la cultura popular. Está en constante lucha y ahí está presente el amo. Voy a poner un ejemplo concreto de lo que está pasando actualmente y de lo que no, que por el tema del COVID no lo hemos visto. Y es que ustedes se acordarán de la famosa declaración de Bolonia. Por hace 21 años, 25 ministros de Europa firmaron un acuerdo donde se homogenizaba toda la educación. Todas las universidades tenían en un plazo de 10 años de ser iguales para poder que sus estudiantes movilizarse de un lugar a otro. Bueno, mal que bien, ese sistema todavía no ha podido llegar porque Europa no se ha podido unificar. Lo curioso es que hace un año, en Argentina, concretamente el 13 de julio, el gobierno colombiano firmó un tratado en la UNESCO, un convenio que llama el Convenio Regional de Unificación de Títulos. Y si uno va a ver ese convenio, lo pone en su mano derecha y ve el convenio de la declaración de Bolonia, se da cuenta que es igual, es prácticamente un calco, ¿sí? Donde se privatiza prácticamente la educación, se entrega a la lógica del mercado. Es el esclavismo sin amo. Y la resolución 1330, que sale 15 días después del Ministerio de Educación, también asume todos esos criterios de la declaración de Buenos Aires y por ende de la declaración de Bolonia. Entonces, dentro de los próximos años, todos los procesos de las universidades se van a ir homogenizando, van a ser muy parecidas, pero de acuerdo a los patrones
expuestos por 2, 4, 3 universidades. Eso es algo que está pasando. Y hay, entonces, en vez de pensar en los fantasmas de la modernidad, debemos pensar en lo que la modernización está haciendo con el modo de reproducción social, es decir, con nuestra propia vida cotidiana, más allá de los romanticismos muy respetables, de los indigenismos de todo tipo muy respetables, pero que nos puede hacer olvidar cosas que están sucediendo actualmente de manera planetaria y que nos compete. Rogelio. Bueno, y yo decía que difería de algunas posturas que los compañeros han puesto allí, y esto en virtud de que los propios conceptos necesitan ser aterrizados culturalmente e históricamente. En eso yo coincido con todos ustedes, Diego, Sebastián lo han mencionado, en el sentido de que la modernidad no puede hablarse de una, la modernidad. Sin embargo, yo quiero decir aquí lo siguiente, y que en lugar de hablar de modernidad, ¿por qué no hablar de transmodernidad? Que ese es un concepto dusseliano, Enrique Dussel, el cual dice que a pesar de que la modernidad haya sido gestada en Europa, el problema está en la homogenización que está hablando Román. En el momento en que se decide qué cosas se deben enseñar a nivel mundial, es decir, en donde tiene injerencia esta visión eurocéntrica, en ese sentido se están invisibilizando nuevamente, o sea, eso es permanente, se están invisibilizando formas alternativas de ver el mundo. Lo podemos ver con nuestra propia definición de ciencia. En la ciencia, tal como la concebimos y que le hace apología a todos los programas de televisión donde se habla de ciencia, desde Carl Sagan hasta Niels de Grace, decimos, esa definición de ciencia es supremamente eurocentrada. Está pensada solamente en los instrumentos y en las técnicas desarrolladas por Occidente. Pero uno pudiera decir, pero es que dan resultados, pero es que sirven. Yo creo que a eso es a lo que ustedes están refiriendo con modernización. El problema está en que esa modernización jamás es independiente del mito que la constituye, que es precisamente la idea eurocentrada de un ser blanco, de un ser macho y de un ser que habla español, holandés, inglés, alemán, y que no se puede pensar en otras formas, en otros idiomas, porque no es solamente como alguien pudiera pensar que lo que se trata es de traducir. Dice, bueno, pues traduzcamos como se hizo el Quijote de Miguel Cervantes al aymara o al quechua, y uno dice, bueno, está muy bien, pero sigue siendo el pensamiento español de la época del siglo XVII transferida a los aymaro hablantes, si se puede decir, y que sin embargo sigue siendo colonial. Es decir, seguimos con el referente de un aymara o de un quechua leyendo a Miguel de Cervantes. Me parece entonces que no se trata tampoco de una posición maniquea en la que decimos modernidad o indigenismo, ¿no? Eso además es una caricatura que lo aprovechan justamente los que defienden el eurocentrismo para deslegitimar los discursos alternativos. Más bien yo propongo lo siguiente, que hay que tratar desde una teoría de la complejidad y decir, lo que nosotros estamos diciendo es que la cultura eurocentrada o la cultura que se desarrolla en Europa y que se manifiesta por un proceso colonial invasivo es solamente una forma, una, de estar en el mundo. El propio Heidegger, que es un eurocéntrico desde los tobillos hasta las sienes, él reconoce eso en el momento en que habla del estar en el mundo, pero se le olvida que hay otras formas de estar en el mundo que no es el ser alemán, ¿sí? En ese sentido me parece que hay que, acogiéndome a lo que dice Sebastián de Marx, digo, claro, hay que leer a Marx, pero poniéndolo en su sitio. Es una lectura provinciana. Marx está hablando del desarrollo de la economía en Inglaterra y en el siglo XIX. Ahora, ¿qué nos toca hacer a nosotros? Pensarlo desde nuestros propios desarrollos históricos y culturales. Y quiero hacer énfasis, por ejemplo,
en lo que mencionaba también Román, o creo que era Sebastián, de los humanismos hechos a la luz del cristianismo en América Latina, de las 30 misiones en el Paraguay con los indígenas guaraní. Lo que tiene de novedoso son precisamente los guaraní, no los cristianos. Y es justamente esa aculturación, todo ese proceso sincrético que hay ahí, lo que nos permite hablar de transmodernidad, en lugar de la modernidad como una cosa monolítica. El problema no está, digamos, en las definiciones solamente. Es que nosotros seguimos haciendo academia eurocéntrica como si americanos, africanos, asiáticos, mujeres y demás no existieran o no tuviesen voz. Ese es el punto. Ese es el punto. Por ahí va donde yo veo la perversidad de la modernidad. De la modernidad con sus claros y sus oscuros. Es decir, no es solamente decir es que hay que buscar el lado bonito de la modernidad. No. Es que el lado bonito de la modernidad esconde las cosas más feas. O sea, el hecho de que se plantee, digamos, el sujeto moderno como un hombre, ¿sí? Como el humanismo como tal, me parece que esconde el racismo, esconde muchas cosas que nosotros hemos naturalizado y que las consideramos como buenas o como naturales. Como por ejemplo eso de que existen solamente hombre y mujer, y que solamente se puede tener relaciones erótico-afectivas en el marco del noviazgo, que tiene un raijambre judio-cristiano así precisamente. Y eso no lo hemos pensado, ni en las prácticas, ni mentalmente. Y creo que ese es el debate que habría que dar, es decir, la estructura mental moderna nuestra, ¿dónde está sacralizando la tierra nuevamente? ¿Dónde está? Bueno, Santiago Patarroyo. Hola, no sé si se me escucha, ¿se me escucha bien? Es que he tenido problemas de conexión. Bien. Yo creo cómo van las cosas. Yuderquis Espinosa, ¿sí? Y ella dice algo como interesante que creo que nos puede servir. Que deberíamos también ver que esta mirada crítica que nosotros estamos haciendo, digamos, si bien es indispensable para mirar elementos de cómo funciona el poder, ¿no? De cómo funciona el poder moderno, lo que nos constituye como sujetos, digamos, creo que precisamente se corre un riesgo en la medida en que se está cristalizando al enemigo en determinados cuerpos y no como en las ficciones o en los regímenes que producen esos cuerpos, ¿no? Entonces, ¿de qué manera nuestro discurso, entre comillas, crítico, se construye como fuera de la historia, se construye como una ficción más, ¿no? En que nosotros también, de cierta manera, estamos atrapados, ¿no? Entonces, digamos que no hay que olvidar que todo discurso crítico alienta cierta política, ¿no? Y que el fin de ese discurso crítico es denunciar la matriz de poder dominante, digámoslo así, pero con una suerte de esperanza de establecer un orden nuevo que recupere, dice la profe Yuderquis, como que recupere el amor, pero el problema del discurso crítico es que se ha centrado como en la denuncia de determinados cuerpos, ¿no? Entonces el blanco, ta, 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 pero no, digamos, se ha dedicado como a estudiar específicamente este régimen o estos regímenes que producen esos cuerpos. Entonces, pareciera un poco que hoy entonces la crítica es como eres hombre, entonces te condeno, ¿no? Porque has heredado cierto lugar en la estructura de dominación, pero digamos, la lectura se hace como históricamente, ¿no? Y me parece que precisamente lo que hay que hacer un poco es mirar cómo también este discurso crítico puede caer en un riesgo de decir, de volverse, creo que lo decía el profe Sebastián, de volverse un poco macartista, ¿no? Entonces,
somos los descolonizadores, pero entonces el descolonizador, ¿quién lo descolonizará? ¿Sí? O nos ponemos simplemente a señalar, esto es eurocéntrico, eso es eurocéntrico, eso es eurocéntrico, eso es eurocéntrico, pero digamos, efectivamente, ¿qué? ¿Sí? O sea, más allá de una suerte de los cazafantasmas de eurocéntricos, ¿qué digamos, qué más se puede hacer desde la crítica, ¿no? Porque el riesgo es un poco que desde la crítica nos constituyamos también como un poco la personificación de eso que juramos atacar, ¿no? Entonces, digamos que lo acá y aquí escuche, pero si algún día me escucha estar malinterpretado. Hay que repensar cómo era el amo y el esclavo, porque los críticos, o entre comillas la crítica, también ha sido constituida bajo la misma lógica, y hay un riesgo, digamos, en estos ejercicios, ¿no? Si quieren, lo primero que tendríamos que hacer es como hurgar en la herida, ¿no? Estamos contaminados, ¿por qué no hay mujeres hablando en este foro? ¿Sí? ¿Por qué la mujer solamente funciona como moderadora en este foro, por ejemplo? O en general, en el foro sobre filosofía latinoamericana que hemos hecho en el primer proceso. Entonces, creo que hay que aceptar un poco, hay que admitir que estamos contaminados también nosotros, y aceptar un poco esa contaminación, es decir, bueno, sí, también somos eurocéntricos porque en esa estructura estamos, ¿sí? Porque nos creemos como si estuviéramos por fuera un poco, ¿no? Y pudiéramos ver lo que otros no, como León, ¿no? La espada del augurio, déjame ver más allá de lo evidente. Entonces aquí usamos la espada de la crítica para hacernos como en el afuera, ¿no? En el pensamiento del afuera, sin admitir que nosotros también un poco hacemos parte de esa herida, ¿no? Construimos esa herida. En fin, que quería como pensar el asunto para ir más allá de una crítica hacia digamos, determinados cuerpos, ¿no? Determinados sujetos, y creo que incluso ir más allá de la crítica de lo discursivo, ¿no? Que igual también fundamenta pues estos espacios de dominación. Eso es lo que quería decir. No sé si me escuchó, espero que sí. Sí, aclararle a Santiago también que el ejercicio, pues precisamente de que yo esté moderadora, es porque pues también vamos a dar a conocer el siguiente seminario, que es sobre filosofía y feminismo. Este, pues por respeto a todos, no participé porque pues necesariamente eran ustedes los ponentes de este primer seminario. Pero no te preocupes que en la próxima vamos a estar las mujeres hablando también sobre filosofía y feminismo, compañero. Y continuamos entonces con Andrés y luego Sebastián. Sí, me llama la atención lo que plantea Santiago Patarroyo. Sí, somos producto también de eso mismo que estamos atacando, ¿sí? Pues no podemos pues desligarnos de allí y verlos desde afuera. Yo creo que lo que hay de fondo efectivamente es cuáles son esos valores que guiarían las acciones por venir, ¿sí? Claro, reconocernos en qué tanto estamos contaminados de ello, qué tanto queremos conservar y qué tanto queremos superar, porque no es provechoso, para qué tipo de valores son los que queremos pues construir, si se quiere, colectivamente, incluso pues individualmente, ¿sí? Individuos que pertenecemos a colectividades y en esa interacción con de la parte y el todo, volvemos a ello. Cuando decimos, bueno, si las ideas necesariamente determinan completamente esa realidad, o sea, yo creo que las intervenciones de Rogelio, si pudiese ampliar un poco más, si cree que la realidad está completamente determinada por una idea que se establece del hombre blanco heteropatriarcal, entonces se lleva a rajatabla y se cumple en la realidad exactamente. ¿Sí? Si eso, entonces
sea, hay unas ideas que van guiando los procesos históricos, pero creo que, ya lo mencionaba también, Rogelio, hay que ver lo más complejo. Yo creo que además de complejo, sumarle elementos del azar y del caos. Yo creo que no, los procesos históricos no están tan bien planificados para que se desarrollen de una u otra manera. Bueno, creo que veía ahí en el chat de Facebook que si sería pensar otras modernidades, o si más bien no pensarnos en términos de modernidad, también podríamos preguntarnos, ¿sí? No en esa concepción lineal de que hay un antes y un después, y entonces estamos en la modernidad, ¿no? Pues, ¿cuáles son esos valores que queremos construir? O sea, ¿qué es lo que le damos mayor importancia y cuál es la forma de estar en el mundo que queremos construir individual y colectivamente? ¿Sí? Y que por ahí sería como esa pregunta que podría guiar, bueno, ¿qué es lo que nos espera? Bueno, yo, gracias. Yo quisiera, digamos, que en este discurso que se planteó, sobre todo lo que planteaba el profesor Santiago Patarroyo, y es con el tema de la acción, ¿sí? En el momento en el que el maestro expuso, en algún momento que no se dio espacio para eso, hablábamos de la praxis y del antiintelectualismo y, bueno, este tipo de situaciones. Yo creo que el problema central de los críticos, efectivamente, y de los que nos dedicamos al análisis de la filosofía, es que pensamos que el debate es únicamente desde una perspectiva ideológica. Y la perspectiva ideológica también encierra sus complejidades, porque yo creo que ahí, en ese punto, Marx tenía toda la razón cuando propone que no se trata únicamente de interpretar el mundo, sino de transformarlo. Pero la transformación no puede ser la acción por la acción. Y ahí estoy de acuerdo con el maestro Artunduaga parcialmente, en tanto que no se deberían tumbar las estatuas por tumbarlas, ¿sí? Yo creo que la acción, la praxis, es lo que nos debe llevar a mirar si estos análisis discursivos tienen o no tienen incidencia y en dónde medimos la incidencia. Yo creo que la mayoría de los que nos dedicamos a la filosofía en los tiempos actuales tenemos ejercicios muy concretos con los que trabajamos y con los que, pues, vamos a ponerlo en términos, vendemos nuestra fuerza de trabajo. Y nuestra forma de vender la fuerza de trabajo es enseñando. Entonces yo creo que el debate en torno a la práctica, cómo estamos comprendiendo la práctica, pues tiene que ser desde los espacios en donde nos desenvolvemos. Es decir, tenemos que hacer que estas ideas de crítica, pero también de análisis, se conviertan en una acción. Porque ya no basta con interpretar el mundo. Entonces decimos la modernidad es mala, pero las comunidades indígenas o las comunidades campesinas, lo único con lo que cuentan es con los recursos del Estado moderno y del Estado colombiano, que además no parece que fuera Estado, para defender sus intereses. ¿Cómo hacemos allí entonces? Entonces es donde viene toda la apuesta práctica, porque digamos que la filosofía se volvió de academia, y no es por ser antiintelectualistas, pero el intelecto no tiene, digamos, mayor funcionalidad en una sociedad, porque si no tiene, digamos, una práctica concreta. Y la Universidad de los Andes, por ejemplo, es la expresión máxima de ello. Es una universidad talentosa en una sociedad fracasada. Y entonces eso nos lleva a nosotros en cómo desde los espacios cotidianos podemos comenzar a aplicar esas formas de entender o de no entender la modernidad. Y aquí podríamos, durar horas debatiendo si la modernidad es provechosa o no es provechosa, pero en términos concretos, por ejemplo, la educación. Todo el mundo pide y defiende la educación, pero ¿a quién realmente y qué tipo de educación es la que estamos buscando construir? Y esos son escenarios prácticos, y así lo podríamos llevar al campo de lo político, y estoy totalmente de acuerdo con el maestro Diego, porque lo podríamos aplicar en el campo de lo erótico, lo pedagógico y de lo político. ¿Qué es lo que nos motiva a la acción y esa acción cómo está transformando? Y concluyo con la idea de la dialéctica y el amo y el esclavo que le entendió el maestro Patarroyo, y es el Hegel plantea que para que el amo, el esclavo, pueda comprender y superar al amo, no es la eliminación, sino es hablar su propia lengua. Y los haitianos en 1808 nos enseñaron eso, ¿sí? La dialéctica y del amo y el esclavo se ve manifiesta allí. Es que no es únicamente una lucha discursiva, sino una lucha práctica. ¿Por qué? Por el reconocimiento de la humanidad. Entonces, Haití
es la muestra de eso. Para la dialéctica de Adamo y el esclavo no es la destrucción, aunque en el futuro deberíamos pensar eso, pero en lo inmediato es hablar la lengua del amo para comprender qué nos dice y cómo nuestra práctica comienza a encaminar. Y por eso la sistematicidad en el asesinato de los líderes sociales. ¿Por qué matan a los líderes sociales? Porque ellos están comenzando a comprender cómo es que el amo habla, cómo es que el amo se expresa. Y aquí es donde comienza entonces el asesinato, porque ellos sí son un desafío. Los filósofos en la universidad no somos un desafío para nadie porque nos dedicamos a pensar el mundo. Los líderes sociales no piensan el mundo en la forma en que lo hacemos, pero están actuando y por eso los están asesinando. Yo creo que por ahí es donde esta discusión comenzaría a tener también como una salida, ¿no? No es un ataque al intelectualismo, pero tampoco es la acción por la acción, sino que tiene que haber una coordinación. Y creo que esos ejemplos hay muchos en la historia. Entonces, básicamente es eso. Muchas gracias. ¿Alguno que quiera hablar? Rogelio. Bueno, resulta que parece que se mantiene la dualidad acción-pensamiento. Piense cómo cuando Sebastián hablaba, hacía referencia que no se trata de tumbar estatuas por estatuas o tumbar estatuas por tumbarlas. Yo decía, sin embargo, nadie tumba ni hace nada porque sí. Hay toda una concepción, así no sea consciente de esto va a sonar raro, pero aunque no sea consciente de los móviles que lo llevan a una acción, todo está de alguna manera programado culturalmente, ¿sí? Son muchos temas los aquí mencionados y de pronto, en la medida en que vamos hablando, se pueden ir tergiversando algunas cosas, precisamente porque se necesitaría un espacio mayor para desarrollar la idea de cada quien. Cuando Diego pregunta que habría que precisar en qué sentido se hablaba de si el pensamiento era blanco, por ejemplo. Nosotros estamos tan adecuados a pensar que el pensamiento es un proceso estrictamente no corporal, para decirlo así, que se nos hace raro que alguien diga que el pensamiento o la ciencia tiene color o tiene sexo. Pero si uno lo plantea de otra forma, al decir más bien, el proceso intelectual que un ser humano tiene responde a un proceso histórico que lo antecede material y simbólicamente. Entonces, si yo pienso que el sol es un dios, yo no lo hago desde el referente moderno. Para mí es imposible como moderno pensarme al sol como un dios. ¿Sí? Yo necesitaría haber nacido y ser, o sea, ahí está el tema de la ontología, haber sido un azteca, haber sido un maya, para poder creer que efectivamente el sol es un dios. Pero nuestro mito, el mito moderno, y estoy de acuerdo con Santiago Patarroyo en eso, en que nosotros somos eso. Nadie lo está negando, ni se trata de un superhéroe que logra tomar distancia. El coincido en que el que crea que puede juzgar la modernidad desde un punto de vista diferente, o sea, como si pudiera extrapolarse de ahí, está cometiendo el mismo error que cometió Descartes, la ibris del punto cero. Pensar que puede ubicarse en el ojo de Dios y juzgar desde un punto de vista ahistórico. No, los que estamos aquí hablando somos modernos hasta los tuétanos, pero no somos modernos al modo privilegiado de Europa del Norte o de Estados Unidos, que yo ya no sé si eso es un privilegio. Pero nosotros estamos hablando de una modernidad colonial. Por eso prefiero el término transmodernidad. Y sin embargo, tenemos una mentalidad en la cual nuestro referente humanístico es europeo y es blanco, no es negro. O sea, tenemos que entender eso. No es negro, no es amarillo, no es ningún otro color. Es, ya que se está hablando de cromática, es blanco. Y es de hombres de 5 países que dicen cómo es el mundo. Entonces, cuando Sebastián dice que los filósofos están pensando universalmente, digo, no, no lo estamos haciendo. Estamos pensando con categorías producidas en Europa, tratando de pensar fenómenos que no caben ahí, como por ejemplo el imperio azteca. La palabra imperio se debe usar, es para Roma, de ahí viene, emperator.
y ahí el profe Román nos puede ayudar porque él conoce el latín, y decimos emperator ni siquiera es imperio en el sentido que luego se le va a dar, pero no podemos adjudicarle esa categoría a los aztecas, a los mayas ni a los egipcios, y sin embargo con eso pensamos la realidad. Lo mismo creo yo cuando decimos ¿quién es un sujeto? ¿Nosotros somos sujetos de derecho? No sé, yo creo que es algo mucho más concreto, algo que tenemos que pensárnoslo a partir de nuestras prácticas, pero resulta que nuestras prácticas ya están siendo vistas desde un lente, y ese lente es eurocéntrico. Entonces no se trata de cazar eurocéntricos, sino más bien de descubrir las limitaciones de nuestra propia vivencia y poner en su lugar histórico, no quiere decir rebajarlo ni mucho menos, en su lugar histórico, autores tan interesantes como Hegel, como Nietzsche, como Marx, pero decir, mire, y estos autores de todas maneras tienen una peca. ¿Cuál es esa peca? Eurocéntricos, lo son, y toca leerlos a la luz de nuestros propios discursos. Aquí se mencionaba a Paulo Freire. Paulo Freire es un ejemplo de lectura crítica de un Hegel. Él lee a Hegel, y la dialéctica del amo y el esclavo es una forma de repetir una dualidad antiquísima, que no responde solamente a la modernidad, pero que tiene que ver con 5.000 años de unos sistemas económicos no equivalenciales en la que se explota otro ser humano. Y fíjense que lo naturalizamos. ¿Por qué no tratar de pensar no una dialéctica del amo y el esclavo, sino una teoría de la fraternidad? ¿Sí? Ustedes me dirán, ah, pero es que eso es utópico. Y digo, sí, pero es que sin utopía uno no puede pensar absolutamente nada novedoso. Se vuelve un nihilista, a lo Nietzsche, un nihilista, que dice, no, pues es que mire, el superhombre lo que tiene que hacer es soportar la realidad tal y como es. No, necesitamos el sueño, la utopía, para poder plantearnos la forma de dejar de ser lo que somos, por lo menos de cierta manera. Profe Rogelio, ¿y eso no sería vivir en una mentira? Nosotros ya vivimos en una mentira. Resulta que la cuestión de mentira y verdad es relativa al mito que nos funda, al mito que nos hace ser sujetos. Repito, el hecho de que nosotros pensemos que la naturaleza es un objeto, que lo podemos ser, que podemos explotarlo, o en otros terrenos un poco más, más de la cotidianidad, que el salario es normal, o sea, que es normal que uno trabaje y que le den un salario, eso es de lo más mentiroso que hay. O sea, hay que acabar con el régimen del salario, pero las revoluciones socialistas del siglo XX, en muchos aspectos, andaban era súbame el sueldo, ¿no? Hay que abolir el sueldo, pero hay que entender cómo funciona el asunto. Entonces, yo creo que hay es que ser conscientes que los seres humanos no conocemos la realidad en sí misma. Como no la conocemos en sí misma, necesariamente vivimos en un mito. Esa es toda la fundamentación de la ciencia desde el punto de vista de la fenomenología. Porque la fenomenología plantea eso, dice, oiga, no es posible conocer la realidad en sí misma. Nos toca entender cómo un fenómeno psicológico me puede a mí permitir ver lo que es en sí de lo que es para sí. Pero no es posible determinar la ciencia en sí. Esas son las mentiras de un Bunge, de un Popper, que creen, o los positivistas en general, que creen que se puede captar la realidad tal y como es. Eso no se puede. Eso no se puede. Nosotros vivimos en mitos y en los mitos vivimos. Es decir, ahí es donde es posible la ciencia, no puede ser en otro aspecto. Ese realismo que supone que hay un lenguaje privilegiado que refleja la realidad tal y como es un mito y es el de los más graves. Nosotros pensamos que la ciencia dice cómo es la realidad en sí misma. No es verdad. No es lo mismo enamorarse que venga un neurocientífico a decirle, ah, es que el enamoramiento sucede porque hay unas hormonas. No, uno no se enamora de un cuerpo humano, uno se enamora de un cuerpo humano que además es histórico. Gracias no sé por si la tengo... Vale. No sé si me permiten, digamos, acá hay una pregunta que me llamó la atención de Jorge Daniel, si me permiten responderla, que dice, ¿qué opinan de la teología de liberación duseliana? Miren, cuando leí esta pregunta yo pensaba, claro, hay que sumar un autor interesantísimo, ya lo habíamos mencionado en otras ocasiones, que es Franz Hinkelammer. De Franz Hinkelammer es que yo he sacado esta idea
de que la ciencia moderna es una teología, o sea, es un discurso que dice cómo se deben adorar a los dioses del capital. Un dios del capital importantísimo es el oro, es el dinero. Y hay todo un discurso, hay todas unas relaciones que tienen que ver con esa adoración del oro. Nosotros adoramos el capital de lunes a viernes. Vamos sagradamente, bueno, ahora es por virtualmente, pero sagradamente cumplimos un horario y le tenemos un miedo terrible a no tener dinero. Eso es una forma de idolatría. Pensamos que la riqueza se puede agarrar con dinero o con cosas. Eso es un fetiche. Fetiche es de origen portugués y quiere decir cosas hechas por los humanos. La crítica a la religión que hace Marx, fíjense que yo no estoy diciendo que nada de Europa sirva, sino que estoy diciendo, situémoslo acá. La teoría, la crítica a la religión de Marx es, dejemos de andar criticar a las religiones que hablan del cielo para criticar las religiones de la tierra. Y una de las religiones de la tierra es el capital, el capitalismo. Entonces, Franz Hinkelhammer y Enrique Dussel dicen que el capitalismo es una religión y que tiene sus propios fetiches y que en la vida cotidiana nosotros adoramos esos fetiches, ¿sí? Hemos naturalizado y le rendimos un culto a estos fetiches y esa es nuestra religión. Por eso, en la contribución a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel, cuando Marx le hace la crítica, lo voltea así y lo plantea así, dice, la religión es el opio de los pueblos, dice en ese texto, y por eso es tan famoso Marx, pero descontextualizado, porque dice, es el opio de los pueblos, pero al mismo tiempo es la crítica más contundente a la explotación, porque en el Evangelio está la utopía de lo que debería ser el reino de los cielos, y el Padre Nuestro lo dice, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. O sea, hay que traer el reino de los cielos a la tierra. Popper se opone a eso y dice, uy, no, si se trae el reino de los cielos a la tierra, esto se vuelve un despelote. Y Popper es el sacerdote de la filosofía moderna. De alguna forma, eso es cuestionable, pero de alguna manera es uno de sus sacerdotes de la teoría de la falsabilidad, del positivismo, Bunge es otro. Entonces decimos, claro, eso es una teologización. Entonces Dussel y Hinkelhammer están diciendo, lo que usted llama ciencia realmente es una teología y pilas. Nos tocaría empezar a estudiar eso y contrastarlo con otros. Y nos falta mucho recorrido, o sea, nos hace falta ver cómo civilizaciones otras, culturas otras, pueden desarrollar formas de ver el mundo que para nosotros se nos escapa porque estamos tan metidos en que, por ejemplo, somos sujetos tan distintos de nuestro cuerpo que ya lo desacralizamos. Bueno, no me quiero extender más ahí para darle paso a los otros. Gracias, maestro. Vamos con el profe Andrés. No he pedido la palabra. Perdón, lo siento. Entonces, bueno, creo que el maestro Santiago va a hablar. Bueno, esa pregunta es muy interesante acerca de, bueno, ¿cómo hacemos para hacer una nueva modernidad o otra modernidad? Yo creo que la labor de la filosofía ya ha empezado, paradójicamente, con estos espacios, aprovechando internet, la computación, ya hemos empezado a hacer un grupo social alternativo y que nuestra acción consiste principalmente en mostrar que existe otra manera de ver la vida, de ver el mundo, que va más allá del valor de uso y el valor de cambio, que existe un mundo cultural amplio y que hablando de estas cosas, echando estos carretazos, ya estamos generando un cambio de alguna manera, que después, claro, la acción educativa, viene la acción política, pero si no se crea esta masa crítica de estos debates, pues va a ser muy difícil. Me llama la atención, cuando estudié a Bartolomé de las Casas, de que él fracasó en todas las empresas que quiso hacer para salvar a los indios. Y peor, que su fracaso dio como resultado peor trato hacia los indígenas. Pero aún así, cuando uno habla de Bartolomé de las Casas,
habla de un símbolo de alguien que luchó por los indiferentes, pero ¿qué logró? No logró nada, ¿sí? Pero es un símbolo, porque realmente su lucha nunca triunfó, siempre se le fueron, digamos que la historia de un hombre muy de malas, que todo lo que quiso hacer se fue hacia atrás, pero que fue universalmente aceptado por una persona que tenía muy buenas intenciones, que nunca logró esas buenas intenciones, pero que ahí estaba como un símbolo de que algo estaba pasando, en nuestro caso, de que existe otra manera de ver la vida y el mundo. Quería decir una cosita muy breve, digamos, sobre el tema de la teología de la liberación. Y creo que sigue manteniendo la ilusión trascendental. Sí, por más crítica que se plantee, sigue manteniendo una ilusión trascendental. Incluso pensaba un poco en lo que decía Rogelio, ¿no? Que hay, digamos, en otras cosmovisiones, ¿no? Creo que precisamente volver a las cosmovisiones de las comunidades indígenas, creo que elimina cierta distancia teológica y teológica, ¿no? Entonces, digamos que esto supondría nuevamente la teologización del espacio público, ¿no? Solo que desde otro lugar. Es decir, yo creo que precisamente nuestra tarea es de teología. Pisar el espacio público, ¿sí? Y cuando uno le apuesta como hay que ver las cosmovisiones otras, hay que, yo prefiero, digamos, pensar en una vida pública desautorizada, sin estructuras, digamos, religiosas, ¿no? Un mundo, por más utópico que le suene, digamos, sin Dios. Pensar en el potencial emancipatorio que aún conserva la modernidad, pero digamos desde la transmodernidad. Entonces volver a los debates sobre teología o sobre las cosmovisiones es como ingresar nuevamente el virus de la teologización del espacio público. Y yo creo que hay que desteologizar el espacio público y dejar el tema de Dios en un ámbito exclusivamente privado. Perdón, no tendré que desarrollar más esta idea, pero sí, gracias. Listo, cerraríamos entonces con Sebastián. Listo, yo lo que, digamos, para relacionarlo con el tema general del conversatorio y con el tema de la teología, es que la apuesta para construir otra propuesta alternativa y que es factible, que son de los principios de la ética duseliana que me parecen muy interesantes, la factibilidad está en la posibilidad. Yo creo que la apuesta es por construir comunidades. Y en eso, tanto la modernidad como la premodernidad, ¿sí? Digamos que toda esta condición que se llamaría salvaje, pero que dentro de los análisis mismos de los sociólogos y de los filósofos europeos, pues es el centro y es el ejercicio de la vida comunitaria. Que incluso el mismo cristianismo, desde una perspectiva teológica, apuesta por la comunidad. Entonces, yo creo que el ejercicio de la política, el ejercicio de la educación, e incluso de la euroética, tiene que conducirnos a la construcción de comunidades, es decir, el desarrollo de ética comunitaria. Y en eso los indígenas naturalmente nos llevan una ventaja, porque sus organizaciones son distintas. Yo creo que las herramientas que nos brinda la modernidad en el plano de lo emancipatorio brinda la posibilidad de esa construcción comunitaria. Yo creo que en pensadores como Marx, ese es el fin último, es decir, la esencia del ser humano no es individual, es comunitaria. Y ese ejercicio hay que potenciarlo. Por eso pensadores bolivianos como Rafael Bautista dicen hay que construir una política comunitaria. Y la política comunitaria sí es una utopía, pero pues digamos que hay que mirar lo realizable. En España, por ejemplo, hay una comunidad que ya logró construir su autosostenibilidad y su autosuficiencia. Y eso nos permite entender entonces que dentro de la modernidad lo que tenemos que apostarle básicamente es a la construcción de comunidades. Y esa construcción comunitaria nos va a permitir, por un lado,
comenzar a romper los individualismos, hacer práctica, pero para llegar a eso efectivamente, y estoy totalmente de acuerdo con el maestro Artunduaga, hay que convertir esto en la masa intelectual, ¿no? No hay, y volvamos al principio leninista, no hay práctica sin teoría, y viceversa. Pero también este ejercicio tiene que llevarnos al principio también leninista de la autocrítica, y es cómo hacemos nosotros para, estando dentro de la modernidad, accionar y comenzar a no sentirnos por fuera. Básicamente, entonces el horizonte, pues, de sentido es una posibilidad de construcción de comunidades, ¿no? Y los zapatistas, y bueno, y otro tipo de cosas, incluso la misma Bolivia, y el mismo Álvaro García Linera, que era el ex vicepresidente que fue puesto por el golpe, así lo coinciden. Es decir, la política tiene que convertirse en comunitaria, la economía en comunitaria, y así sucesivamente. Básicamente es eso. ¿Listo? ¿Alguno que quiera cerrar con una conclusión el conversatorio del día de hoy? Aproximadamente 3 minutos, maestro Rogelio. Bueno, a mí me gusta mucho este ejercicio. Quiero hacerlo pues explícito, ¿sí? Porque digamos que para mí es la manera correcta de hacer filosofía. Es un ejemplo de democratización del saber. Es una forma de mostrar que se pueden resolver los conflictos de manera intelectual y no por las manos ni por las armas. Solamente cuando se recurre a las armas es porque hay mentes obcecadas que no permiten que se les critique sus posturas, porque seguramente temen que se pierda algún privilegio. El ejercicio filosófico es por eso mismo, solamente por esa razón, es subversivo, en el sentido de intentar cambiar algo que ya no nos resulta convincente, ¿sí? Quería entonces cerrar de la siguiente manera. Quedan muchos temas, yo creo que todos los temas quedaron por abordarse de una manera mucho más clara. Y esto no tiene nada que ver con los que aquí estamos presentes. Tiene que ver sobre todo con el tema del tiempo, ¿sí? Me gustaría que en otra oportunidad pudiésemos desarrollar alguna de las temáticas, ¿sí?, a manera de debate y de conversatorio. Pero también en el ánimo de seguir con otras temáticas, pues bueno, ya la exposición, digamos, de lo que viene del ciclo de filosofía y feminismo. Es solamente como una invitación mientras nosotros lo preparamos. Un tema, y ya con esto es solamente como para dejar allí sembrado el asunto, el tema de la teología es tan interesante, pero estoy de acuerdo con Santiago en que hay que desteologizar. Pero esta teología de liberación es justamente... una de sus variables es desteologizar las prácticas humanas de esta teología, que es el capital, que es la ciencia empírica, zafarla y liberarnos de ella. Por eso es una teología de liberación. Pero bueno, eso lo dejaríamos para el final y listo. Ya con eso termino ahí. Listo, me gustaría que cada uno cerrara con una frase este conversatorio. Podríamos empezar entonces con el profe Andrés. Bueno, pues podríamos decir que la modernidad está por construirse y deconstruirse. Así, Rogelio, no crean la deconstrucción, pero creo que también debe ser el desmontaje de lo que nos constituye en el ejercicio analítico. Y pues también está por construir otras formas. Así, pues no necesariamente hay que llamarse moderno, sino pues reitero el asunto de pues pensarnos qué es lo que queremos ser individual y colectivamente. ¿Román? Sí, una invitación a asumir la modernidad desde su parte crítica hacia sí mismo. Ese es el... Sebastián. Bueno, yo pues primero agradecer, cerraría con el agradecimiento a mis contertulios, es un honor. Y pues a todo el público que estuvo expectante acá, y cerraría con la idea de que el futuro de la humanidad será comunitario o no será, porque la modernidad triunfante y todo lo que debatimos está
bajo el modelo económico capitalista conduciendo al suicidio colectivo y por lo tanto no tendremos futuro. Entonces, o se construyen comunidades de vida o estaremos extintos en los próximos 100 años. Santiago Patarroyo. De pronto el coronavirus nos da ahí 3 días, ya notamos, pero digamos que pues la invitación un poco es incluso repensar categorías como comunidad, porque creo que o a repensar incluso nuestra forma de mirar las posibilidades de nuestro, porque o nos fundamentamos en pueblo o en los excluidos, pero hay una cierta romantización de la comunidad, de lo comunitario, precisamente un poco seguiría el consejo de Diego, ¿no? Hay que deconstruir incluso esas categorías que estamos usando para pensarnos un futuro que cada vez yo veo más lejano, porque posiblemente el coronavirus nos mate a todos pronto. Feliz noche. Pensador apocalíptico. Pensador apocalíptico. Rogelio. Bueno, yo siento que lo que hay que hacer es seguir filosofando. Filosofar quiere decir pensarnos estas cosas en lo amplio y en lo micro. Es decir, pensarnos la política, pensarnos la historia, con el ánimo de comprender hasta qué punto nosotros lo que creemos, si es o no. Eso es, digamos, el punto. Y hay un criterio para saberlo, y es: si nuestra vida cotidiana y nuestra vida pública, colectiva, es un desastre, necesitamos pensar. Y yo sospecho simplemente que las categorías con que estamos pensando la política, la pedagógica y demás, pues no son suficientes. Necesitamos otros derroteros. Necesitamos ya no volver, estoy de acuerdo con Santiago Patarroyo, en que no se puede volver a la comunidad indígena por dos razones. Primero, porque no somos indígenas, tendríamos que volver a nacer y en ese seno y en unas condiciones no de marginalidad en las que ellas están, sino también porque ya está la modernidad encima y ya nos toca a nosotros repensarnos microcomunidades a la sombra de lo moderno, ¿sí? Eso sería. Sí, muchas gracias, Rogelio, por cerrar este conversatorio. Agradecerles a todos y agradecerles a todas por participar de este ciclo en el primer seminario de Filosofía en Perspectiva Latinoamericana. Como lo dijimos inicialmente, quienes han participado y se han inscrito en todos los links recibirán vía correo un certificado con relación a este primer seminario. Asimismo, daremos entonces cierre a este primer ciclo para empezar nuestro próximo sábado, 18 de julio, con el seminario de filosofía y feminismo. La idea también es que participen ustedes, que participen varias ponentes, no solamente de la ciudad, del país, sino también se presentarán ponentes latinoamericanas. Entonces va a ser un jugoso conversatorio, va a haber diversidad de pensamientos en las que necesariamente necesitamos que estén y que existan para seguir construyendo esta idea de sociedad. Gracias a todos y a todas por participar. Que tengan un bonito, feliz fin de semana.